Compañeros, buenas tardes. Aquí lo prometido se paga. ¿Cómo está, mi genio? Muy bien, Víctor, gracias a Dios. Y muchas gracias por invitarme, Víctor. Aquí estamos. De gran partido, Burras Prietas. Gracias, aquí estamos. Te la estaba chuleando hace rato. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué se llama Burras Prietas, para empezar? Burras Prietas. Lo que pasa que ahí donde vivimos, en tal rancho, mi jefecito antes sembraba con unas burras. ¿Se qué? Sembraba. Okay. Con un arao de burras, ¿va? Y ahí pasaba la gente, y es el de las burras, y se quedó en las burras, en las burras prietas. Y ya se quedó. Se le quedó, sí. ¿Y cuánto tiempo tienes de gallero? De gallero, yo desde que nací, Víctor. Mi jefe era gallero. ¿Tu papá era? Sí. Mi jefe le gustan mucho los gallos y las carreras de caballos. ¿Todavía? Todavía, sí. Ayer subí una foto tuya y hubo mucha polémica. Uh-huh. Y quería aclarar una cosa. Si yo soy fan de Chivas, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Ajá. Y a mí no me gusta el América, yo todo sí puedo reconocer el trabajo de la América. Claro. Y yo siempre en todas mis entrevistas he dicho que tú, con usted, ha hecho algo bien chingón. Gracias, Víctor. Porque es de los pocos partidos que juega, gana, cría y domina su área. En su nivel. Bueno, en su nivel, y no porque hoy hablé con Cascabeles, que le mataste un gallo ayer en una privada. Y ayer, sí, nos ganó la última, Pero también tú le ganaste un gallo, sí, también a él. Sí, también nos tocó la suerte, Víctor. Ya te estás metiendo en el nivel más, sí, alto. Sí, fíjate que sí hemos querido competir. Y cuando hemos ido, se han podido los animalitos, fíjate que se han dado buenos resultados. Como yo lo he dicho muchas veces. Yo no soy fan de los gallinos y no soy fan de los gallinos, pero sí reconozco tu trabajo. Gracias, Víctor. Reconozco y te doy mi más grande admiración. Gracias, Víctor. Que estás haciendo el trabajo bien hecho. Gracias. Y ya estás haciendo trabajo en el nivel más alto. Sí, también en la fiesta tú también jugaste, ¿no? Sí, también. Y también ganaste. Sí, también tocó la suerte. Saludos. Me acuerdo que me dijeron, yo no fui ese día, pero uh-huh, que iban perdiendo el partido, metiste dos colorados. Sí. Dos colorados y perdiste dos colorados y luego que tenía. ¿Está bien o no? Está mejor. Dos colorados y que metieron siete gallinos y todavía quieren bajar a la ventaja. No sé si eras tú o era... Era mi hermano. No pude ir yo ese día, fue mi hermano. ¿Y ganaron la ventaja? Sí, nos tocó la suerte, Víctor. ¿Con los gallinos? Con los gallinos, sí. Sí se pudo. ¿Y dónde empieza tu amor por los gallinos? Mira, más que nada, nos ha gustado mucho el gallo de corte, el gallo de poder, el gallo de inteligencia. Y lo hemos agarrado mucho del chamo, el asil, el pakistán. Y es lo que me ha botado este tipo de colores. No es el gallo gallina, es el chamo que te da gallo gallina. Mira, es el cruzadero que traigo, Víctor. Ya traigo un cruzadero y me han estado botando gallinos, y me he ido alineando en ellos. ¿Te vas al lado gallino? Sí, sí, sí. De hecho, me ha gustado mucho. Y de hecho, me juegan igual siendo gallinos y no gallinos, pero me enfoco más en el color de gallino, el que está disfrazado más que nada. Porque la verdad, tú hiciste algo que... O sea, traes loco a todo el mundo queriendo a sacar gallinos. Gallinos. O sea, yo conozco gringos, uh-huh, buscando gallinos, para sacar a gallo de gallinas, bueno, gallo de gallinas, yo llamo gallo de gallinas. Roberto, mi amigo de Spring Grove, ya saca un chingo de gallo de gallinas. Ah. Un chingo de gringos está sacando gallo de gallinas. O sea, todo el mundo. Y tú fuiste el que empezó con ese. Lo que pasa es que antes, Víctor, no creían en los gallinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un fenotipo, pues, corriente, no es un fenotipo definido. Ok. Y mucha gente los vea como corrientes, pero ahora sí que si le haces a un lado las plumas, no son corrientes. Sí, son hechos de animales finos, traen un cruzadero, pero traen todo lo que es un gallo de primera. Tú hiciste esa es tu creación, sí, los gallos gallinos. Exacto. ¿Y los hiciste con chamos? Los tengo con chamos, con asil, con yaps, con pakistán. Pero la línea original que era de gallo gallina... No, de hecho me empezaron a salir gallinos a mí nada más. De hecho yo no tengo líneas originales de gallinos. Entonces sacabas unos chamos, unos asiles y salieron un gallo gallina y de ahí te fuiste por el gallo, uh-huh, por el color. Exactamente, por el color. Ah, oh, wow.
Así me dijo también este Roberto, que así le decía a él, que te vas por el color cuando ves poquitos, pintitos, puntitos. Fíjate que yo lo uso, me gusta trabajar mucho el full brother y me ha servido mucho. Un ejemplo, este pollo, que me gustara que ganara tres peleas, un ejemplo, que jugara bien, que para mí lo que es que tengan corte, casta, poder, inteligencia, sentido de la distancia y tino. Ok. Ese, porque mucha gente habla que corte, que casta. Mira, yo creo que estamos equivocados. Un gallo completo debe de traer todo, porque si no, no es de primera. No puedes tener un gallo cortador que le falte casta, no es de primera. Si tienes un gallo castudo y le falta corte, tampoco es de primera. Okay. Entonces el gallo debe estar bien compensado con corte, casta, poder, inteligencia, sentido de la distancia y lo más importante, el tino. Entonces, hay animales que en su fenotipo, como están muy cruzados, traen un cruzadero por todos lados, pero a mí me gusta mucho porque para mí cumplen bien las virtudes que me gustan a mí para el gallo. Entonces, ese gallo, tú ya lo hiciste de varias líneas. Claro, sí. Pero ya lo hiciste, ya fenotipo, ya es parejo, ya. Claro. Ya, aunque tenga. La gente no entiende esto. No hay gallos puros, o sea, no hay gallos. No, no. O sea, pero él ya, aunque le metió 3-4 líneas a este, ya el fenotipo ya es así. Exactamente. Ahora, tengo gallos en línea, Suárez, que él son radios, que sigo el fenotipo igual, tal como está marcado. O sea, y los tengo muchos pintados de gallinos también. Ahora, hay una polémica. ¿Tú los inyectas con hormona de femenina o es puro pedo eso? No, porque si estuvieran inyectados no heredaran pollos gallinos. Y yo les vendo pies de crías, les vendo hembras para que... Sí, exacto. De hecho, ahorita trajimos 25 pollas y ya las acabamos, gracias a Dios, y ahorita me llegan 40 y son para sacar gallinos. Entonces, si eso fuera verdad, pues no lo heredaran. Okay. Sí, pues yo tenía esa inquietud de preguntarte que si era... Ajá. Que si parte eran gallinos y parte eran inyectados. No es gen, porque te digo, si fuera ese, no lo heredaran. Y eso, de hecho, este animalito te hereda del 60 al 80% con las gallinas que tú le echas. Trae mucho porcentaje, o sea, te dominan el porcentaje de gallinas. Con lo que tú le eches, te va a dar el 60 al 80% de gallinas. Wow. Si le das negras, giras, color, o sea, de la línea que tú quieras y el creador que tú quieras, son muy dominantes con el color. ¿Y este tú ya lo vendes en línea ya? Ya tu línea. No son líneas, estos yo les llamo, son pollos para cría. Y yo le explico al cliente, por ejemplo, este pollo trae tres sangres mías. Okay. Trae media de chamo, un cuarto de Kelso y un cuarto de yellow leg. Okay. Pero yo para mí les llamo un banco genético listo para cruzar, para que les dé animales para competirle muy a híbridos. Quien sea. Sí, exactamente. ¿Y a eso le chidas tú, le comienzas que echarle una gallina más en línea o también le puedes echar una gallina de dos líneas? No, es mejor echar una gallina en línea. Línea. En una línea, nada más. Y salía el 80% de gallo gallina. El 80% de gallo gallina, con lo que tú le quieras aventar, son muy dominantes, ¿eh? Yo te vi jugar en Aguascalientes. Uh-huh. No me tocó una pelea con ti, pero vi a tu gente ahí en el hotel. Ajá. Y tú dabas mucha comida. Sí, 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 sí. De hecho, ¿No vaciamos los animales, no. Por lo así. Por lo así. Mira, esos animalitos de ahorita está comido y lo ves como está de tranquilo. Si tuviera hambre, ya se hubiera aventado para allá, se pone nervioso. Es más, te bravean, te pican. ¿Y qué crees? Que los hemos jugado vacíos y se van al choque. Y te voy a una cosa, a un gallo de lo que tú es un gallo castudo, estos gallos se le van al choque y no tienen oportunidad esos con un gallo de aquellos. Porque las alas más chicas. Y las patitas más cortas. Ellos, su defensa es jugar parados, boxear, quitarse. Y, o sea, yo crío gallos, o sea, para mí son completos porque traen todo. Pero no crío animales que duren 30 minutos peleando, no, los míos no son costales. Yo crío animales guerreros para que acaben la pelea lo más pronto que se pueda y que salgan lo menos dañado que se pueda. ¿Y de casta qué tal son de casta? Pues están calados con todo, ¿eh? O sea, con la pulgada bien, bien, que es la que... ¿Que estamos jugando aquí? La que estamos jugando. ¿Y si lo jugaras tú en GAF, crees que te guardarían en GAF o no? Mira, nunca lo he intentado. Nunca me ha llamado la atención, ya que aquí en México nunca he ido a una pelea de GAF. No hay. Aquí no hay. Entonces, yo creo que sería algo como para qué, ¿no? O sea, no... Es que, fíjate que tú cada... Y, alguien me puso un ejemplo. Por ejemplo, decir, el señor Hatch, ¿verdad? Uh-huh. Hace 80 años. Lleva un derby y miraba un gallo que ganaba en 4 horas
en una pelea bien dura, era ganar ese gallo. Y, claro. Y el señor Queso, Walter Queso, él escogía un gallo que ganaba en 2 minutos. Uh-huh. Este se iba al lado del corte y este se iba al lado de casta. Claro. Tú te vas a un balanceo muy... Claro, yo muy balanceado, muy balanceado. Un ejemplo, O sea, hablando de la casta y del tiempo que duran y el acoso que duran, es como si tuvieras un caballo ligero que gana en 100 varas y quieres meter a fuerzas caballos que son para 500 varas. Dices, pero es que este caballo arriba, sí, pero se está jugando nomás en 100, no se está jugando en 500, claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay que prepararnos para esas 100 varas. Yo, al menos, sí me han dicho mucha gente del GAF y no me ha interesado ni siquiera calarlos. Porque no, ¿como para qué? Y te está funcionando, o sea, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho mil veces y lo voy a decir otras mil veces más, aunque le caigo a la gente. Le digo, compren la gente que esté jugando y dominando en su nivel. Sí. Yo te reconozco lo tuyo, que tú ya te estás metiendo a jugar contra cascabeles y, o sea, ya te piden gallos para ese tipo de jugadas. Fíjate que... Más bien la gente no nos haya escuchado mucho, ¿no? Porque somos un partido chico, pero ya tenemos muchos años jugando en buen nivel. De hecho, en el 2005 ganamos el segundo lugar en el Intercontinental. De hecho, Bustamante nos echa el segundo lugar. Si nosotros wow. Le ganamos, le brincamos. Y también nosotros con puros asiles. Pero tienes poco que existes, o sea, que existe ruido. Lo que pasa que ahorita con el internet, ahora sí que bueno, malo, rápido, se expande todo. O sea, se expandió tanto que hay gringos buscando gallos, gallinas. Para sacar gallos, gallinas. O sea, en vez de que los mexicanos copieran los gringos, sí. Ahora los gringos te están copiando a ti. Fíjate que ya era tiempo de poner algo de nosotros. ¿Qué crees que los que jugamos la pulgada somos nosotros? ¿Cómo sí. Es posible que ellos cada vez nos ponen la muestra? Y toda la vida nos la han puesto, ¿ah? ¿Y ahora tú no pones la muestra a ellos? Y es que, mira, necesitamos trabajar, porque si nosotros, la pulgada es la de nosotros, debemos de tener lo mejor nosotros, de verdad. Un ejemplo, hay gente que juega cuarto de redonda, cuarto de filo, a mí me gusta mucho esa jugada. Entonces, mis gallos nunca van a poder con un cuarto de redonda. Esto. Jamás, ni con un cuarto de filo, porque no son para esa arma. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces me pasa lo mismo con el GAF. Tampoco estoy seguro que no van a poder porque no están hechos para eso. Claro. Yo me enfoco más a lo que es, a mi pulgada nada más. Yo como yo he dicho, yo los asiles, yo los saco no porque me gustan, ajá. Los saco porque la gente me los compra, una, y dos, les va bien con ellos. Claro, mira, lo que pasa que traen el mito del asil que es corriente, lo que pasa que hace años, Víctor, tú sabes que sí había mucho asil corriente y fino y todo, y de hecho todavía ahorita, pero hay asil muy fino, o sea, depende con quién. Igual que un suero, un calzo, es un ejemplo, un yellow leg. ¿Son buenos los yellow leg? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? No, nomás porque son yellow leg, quiere decir que son buenos. Es que, Víctor, ya hay miles de clones. Entonces, pasa lo mismo con los asiles. Oye, que un asil fino sí, pero ¿de quién? Porque hay asiles muy finos. Y yo los he visto con la pulgada acosados, pero gachísimos, y aguantan. Ahora, también, este ajo te puede dar un 80% de ganadores y su hermano te puede dar un 60% de ganadores. Sí. O también las hembras también, o sea, no todos llevan el mismo porcentaje. No, pero fíjate que yo todas mis líneas, mis cruces, mis familias, las he seguido de puras familias ganadoras, Víctor. Es por eso que me salen esos colores, porque si un giro es muy bueno y tengo unas coloradas muy buenas, he hecho, me he arriesgado, ¿sí me entiendes? Me he arriesgado, me gusta apostar, no todas las veces he tenido la razón, siempre, la mayoría de veces no se arma. Pero le sigo intentando, Víctor. En las cruzas. En las cruzas. Decía Big Jim, el papá de Brent Easterling, que las mejores líneas y familias se hicieron por accidentes. Sí, sí, es verdad que sí es cierto. Y, ha tenido, y es que uno le tiene miedo a apostar, a decir, y si no, o sea, no, hay que rifarnos, ¿no? Y solamente así ver los resultados, porque si vamos a estar copiando a la gente, podemos ser igual que todos, ¿no? Hay que pegarles un brinco más arriba. Yo creo que eres el primer mexicano que ha salido que... Te ha copiado los gringos, ¿eh? Sí. Eso, la verdad, es bien chingón, ¿eh? La neta, ¿eh? Eso es, la verdad, un orgullo que te debes sentir en tu trabajo. Y te digo, y voy a repetirlo, estás dominando. Estás Sí, sí, estás sí, he estado pudiendo. O sea, estás ganando. Y te voy a repetir, a mí, yo no soy fan de los gallinos porque nunca, yo siempre he dicho, el día que yo vea un gallo que me guste, que yo lo cale y me jale, lo voy a usar. Claro. Pero
Pero la verdad es que te tengo que dar tu honor, la verdad. Tu, gracias, tu lugar, porque estás completamente dominando. Gracias. No, sí se ha podido. Fíjate que, aparte de los gallitos, es el equipo, Víctor. Todo tiene que ver. Desde mi hermano Iván, de la postura, la punteada, ¿cuál, todo. ¿Cuántos tienes ahí en el rancho trabajando? En el rancho yo tengo 12 personas ahorita, pero ahí no tengo posturas, es pura cría y mantenimiento. Y tenemos 4 áreas de posturas en Querétaro. ¿Cuatro lugares para poner? 4 lugares para poner. El lugar más chico es de 46 y el más grande es de 120, de los que están en postura. Todo el año tenemos ahorita en postura ya. ¿Y en tu rancho tienes 12 personas? ¿Cuántos caballos estás creando? 12 personas, mandé. ¿Cuántos caballos estás creando por año? ¿Cuántos gallos? Perdón. ¿Cuántos animales creas por año? Ahorita, el año pasado creamos 5,500. Este año queremos crear 7,000. Queremos subir. Wow. Bendito sea Dios, ¿eh? Sí, bendito sea Dios, se ha podido, Víctor. Y se han vendido los animalitos, ¿eh? La verdad, ahora sí que, si no, ¿de dónde mantenemos el rancho también, verdad? Hay que vender los animalitos. ¿A cómo están los tríos ahorita? Los tríos los tengo en 30,000 más envío. Tríos para sacar de combate. ¿Y para sacar puro? ¿En línea? Puro, pero ¿cómo qué? Porque es que los hechiceros ya no son puros. Ya traen, o sea, yo los llamo para sacar para combate, porque ya traen cruces. ¿Por qué hechiceros? ¿Cuál fue ese nombre? ¿Qué son los hechiceros? Mira, hechiceros, te voy a decir de dónde salió ese nombre de hechiceros. Y me, sin creerme, de una persona que ni conocía, ¿eh? Estábamos jugando en San Gil y saco un gallo así, en media sangre, gallino, ¿ah? ¿Eh? Y se queda parado con un partido de primera, y se queda parado el así. Y el gallo va y le hace la rueda y de un tiro se lo matamos, ¿no? Y entonces toca el segundo gallo. Igual el mismo gallo se queda parado y un chavo que estaba adelante dijo, mira, esos gallos hechizan a aquellos. ¿Cómo? Dijo, sí, era, dijo, los hechizan. Igual, Víctor, se viene el gallo y de un tiro lo mata. Entonces yo dije, son los hechiceros. Nada más de ahí me salió el jale. Hechiceros, nada más por eso. ¿Y qué son los hechiceros? ¿Hechiceros? ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Cómo que son? O sea, ¿qué lira traen? ¿Gallino con qué? Ah, mira, es que tengo un ejemplo. Estos traen 3 sangres. Chamo, traen hielo leg, traen kelso. En giro los meto con chamo o con asil, o sea, es la sangre base. Sangre, chamo, asil o ya, y ya sea que les metas ver y radio. ¿Este tiene chamo? Chamo, en media sangre de chamo. Este. ¿Cuarto de qué? Un cuarto de kelso y un cuarto de hielo leg. Ok. Pero y le sacas también mitad asil, cuarto y un cuarto, y mitad. Sí, exactamente. Jab, mitad. Y, todos los curos de jab. ¿Y venden los chamos o los jabs o los asiles puros? Sí, en línea sí los vendemos, sí. ¿Cómo lo das? En 15,000 cada pollo, de 7 meses. Serían 45 el trío. Sí. Fíjate que en sí no están caros porque, te digo, eres el partido más dominante. No, es que déjate, digo una cosa. Hablando del precio, de lo caro, es que luego nos equivocamos. Hay gallos de 1,000 pesos carísimos, y tú lo sabes. Y hay gallos de 50,000 baratos. Exactamente, Víctor. Entonces, no es el precio, es la calidad. Entonces, mira, yo mis gallos, un ejemplo, mis gallos que son para la pulgada, los doy el gallo macho a 6,000 pesos. Y se me han dicho, no, pues que son caros. Pero de verdad, mis gallos pueden con gallos de 20, 25 mil pesos. Tú sabes lo que vale un gallo de primera. Y pueden bien, entonces no son caros. ¿Y el gallo cuidado cómo lo das? En 14. ¿Por qué tan baratos? Pues así, yo creo que apenas está bien, Víctor. ¿Cómo da? Bueno, los que dan gallos. Ajá. ¿A cómo los dan? A como Víctor. Magdalena, Cascabeles, Carboneras, Valle. Ajá. Beto Barbas, Michael. ¿Cómo que lo dan? No sé cómo. 25. Sí. Entonces, yo te digo una cosa. No para. O sea, echarte flores. Pero te aseguro que tú eres más ganador que algunos de esos partidos. Pues hay veces que nos toca suerte, Víctor, a veces que sí. Y te digo, en la tarde tuvimos una plática de eso, que aquí uno que valorar su trabajo. Sí, exactamente, Víctor. No, pero también, pues hay que apoyar a la banda. También no hay que apoyar, no hay que pegarle tan arriba. No, lo más que se pueda aliviar. ¿Y vende mucho gallo cuidado? No, mucho cuidado no. ¿Qué venderé? Unas 3 perchillas al mes. ¿Pero así vende mucho gallo que te ponen la lana o...? No, casi no jugamos así. ¿No? No. O sea, o jugamos de sociedad o... O sea, si vas que te ponen un débil de 100,000 pesos, te ponen la... Sí, la, sí. Te ponen, sí. ¿Juegas mucho débil así o juegas más débil? No, débiles? Juego más nosotros, sí. ¿Ustedes? Ah, sí. Wow. Sí, tienes 4 áreas de cuida. De cuida. De cuida, sí. Bueno, regresando primero a la crianza. ¿Estás creando 7,000 gallos, verdad? ¿Dices, verdad? Este año quiero crear 7,500 este año. ¿Tienes área de bosque o...? Tengo varias áreas, ¿va?
Tengo área de maguellal, semidesierto, tengo área de bosque, tengo área de pirules, o sea, tengo varias áreas. Y un ejemplo, suelto 1500 aquí, suelto 1500, 1500 para que no se me emparejen en las edades, ¿sí me entiendes? ¿Suelta con pollas y pollos? Todo, pollo y polla. Fíjate que muchos sueltan separado y el otro día un amigo mío, Rogelio, dijo que es mejor junto porque eso de tener las gallinas ahí le da algo al pollo. Claro, no, le da el vigor de andar tras de ella y todo. Sí, o sea, fíjate que cuando tienes puro pollo, luego el pollo más grande anda pisando hasta los pollos chicos. Sí. O sea, no puedes en contra de la naturaleza. No. ¿Qué tiempo sacas tú? De hecho, ahorita ya estamos empezando. La semana pasada ya incubamos la primera. ¿En serio? Sí. ¿Metes luces para emplumar o no? Sí. Para sacar. Sí, le metemos. ¿Y cuándo paras? Paro en enero, o para el 15 de enero. Ah, caray, tú sacas muy rápido. Sí. ¿Por sí. qué razón? Porque no quiero que vayan grandes y chicos. Haz de cuenta que yo, te digo, tengo tres áreas. Lo de una, dos, tres semanas en una área, una, dos, tres semanas otra área y esto. Pero nomás sacas noviembre, diciembre. Y enero, la mitad de enero, sí. ¿Y por qué dice la gente que es mejor sacar febrero, marzo y abril? Mira, es mejor porque pues ya no hace frío, ¿no? Es que se te complica más en el frío. Yo, de hecho, les pongo calentadores de gas porque si no se me mueren. Ahorita, sí, hace mucho frío para allá. Entonces la gente se espera que pase el frío, ¿ah? Okay. Y ya no tiene ningún problema. Pero el problema es de que si sacas después de enero, febrero, marzo, se te viene el agua, Víctor. Pero se agarra chiquitos y también te los acaba. Entonces hay un pro y contra. Y hay gente que pues le gusta sacar después de enero y a mí, por ejemplo, antes de enero. ¿Y te ha funcionado? Me ha funcionado muy bien. ¿A cómo andan los pollos de combate de dos líneas? De dos líneas, en medio de así los doy a 7,500. ¿Los pollos? Los pollos de 7 meses. En media. En media. En media. Que también lo puedo usar también para semendar, ¿no? De hecho, yo les llamo doble propósito para combate o cría. O sea, sin problema lo pueden usar con garantía de que les da bueno. De 7,500. De 7,500. Sí. ¿Es el precio más barato que tienes en pollos? El pollo. No, tengo pollos de 3,000 pesos, el pollo normal de combate. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que el de 3,000 pesos trae un cuarto o un octavo de así lo llamo. Y el otro trae media. Entonces otro lo puedo usar para cimentar. Y el otro ya nomás para combate, ya se le acaba de salir. ¿Y venden más de lo de 3,000 o de 7,500? El de 3,000, mucho más. Mucho más. ¿Y a ti te gusta más jugarlos en medias o en cuartos? Mira, Víctor, yo estoy muy pegado a la corta, me gusta mucho el poder, ¿va? Y a mí me gustan mucho en media, en tres cuartos, Víctor. Yo para mí es el gallo que puede con el gallo que sea, ¿eh? ¿Tres cuartos así? Así. Oh, wow. Sí. Son gallos que donde les dan la oportunidad te matan al gallo que sea. O sea, no ocupan de mucho, ¿eh? Y aparte muy inteligentes. Increíble, ¿eh? Y por eso yo para mí son más caros, ¿va? Para mí son más caros. ¿Y hay diferencia entre tus chamos, tus asiles y tus ya? Sí, todas las líneas juegan diferente. Mira, he tratado mucho en trabajar, estoy trabajando en ellas mucho para tratar de que me jueguen a lo que yo quiero, ¿ah? Porque a mí me gusta que jueguen parados, a distancia, que midan al gallo, que boxee y que hagan el daño y se zafen. Entonces, los asiles, tengo líneas de asiles alimonados y retintos. El yap también me lo hace ya. El chamo es el que me busca un poco la pelea, Víctor. Es más corajudo el chamo. Lo bajas y si aquel gallo no viene, él va a buscar la pelea. O sea, es lo que... El chamo nada, me le estoy quitando un poco ya lo bravo. Ya casi los quito. Eso no me gusta. De lo capturo, o sea, bueno, de lo... De que vaya y busque la pelea. O sea, yo los quiero que se planten. Yo para mí es el gallo bueno. ¿Le echaste así y le... O sea, ¿le pusiste así y se lo sacaste? O cómo sí, de hecho, mira... Hice una línea muy buena, son medias chamo, medias asil. Okay. ¿Y qué crees que yo para mí se me hace el gallo perfecto, Víctor? Porque está alto, fuerte, pelea a la altura y ya no me bravea, boxea como el asil. Pero yo de verdad se me hace más cortador todavía el chamo que el asil. Entonces, agarras un pro que es más cortador, pero también es más encimoso. Claro, entonces pues hay que quitarle lo bravo, ¿va? Y que siga el corte. Igual pasa con esos animalitos. Y hay que seguirles dejando el color corriente porque de verdad es el corte. El color corriente de verdad es el corte. Nada más que y hay muchos creadores que le han invertido mucho tiempo y mucho dinero en esos colores, hacerlos finos. Entonces están disfrazados de verdad.
como tú, que o sea, y claro que dices que el color del Corriente, ¿verdad? Sí. No, no, es que es de verdad. Es que, ¿por qué Corriente? Y mucha gente me atacaba, pues yo decía eso, de que yo decía, es que no son colores finos. Es que la gente no entiende, pero es que sí, no es un fenotipo fino, o sea, no es un color fino. Un color fino es un color definido. Entonces, estos sí ya son colores corrientes, como quien dice, pero ¿qué crees que yo atrás de ese color he visto mucho corte? Y es por eso que me gusta. ¿Y crees que sea el color o crees que sea el azul? Mira, yo creo que ya es un mito el color, ¿va? Pero de ahí me lo traje y lo sigo conservando. ¿O crees que sea que la psicología que le pega al gallo, de, caray, es gallina, no es gallina, es gallo? O sea, mira, sí, sí también hay la duda, al cabo, ¿qué tiene? Muchos gallos dudan y ahí se les aprovecha. ¿Y no le pegan igual como le pegaron un gallo? Porque, caray, o sea, es sí. Una hembra, pero no, pero sí, pero no. Y en cuanto ya se da cuenta que si es un gallo macho, pues ya lo tienen bien. Sí. No, y te digo, sí puede hacer que duden. Ahora, no es ventaja porque todos los criadores buscamos una ventaja en nuestros animales. ¿Qué? Que sean más castudos. Lo que tú dices, que sean más cortadores. Bueno, tú que buscas las navajas, la ventaja, que tenga más filo, que aguante más. Que aguante, o sea, más, todos buscamos una ventaja. Entonces, si esto pasara, pues qué mejor, o sea, no pasa nada. En eso estoy trabajando, ¿no, Víctor? Yo me quedé sorprendido con lo que me has enseñado el día de hoy, porque la verdad, yo tenía tu aspecto de los gallos gallinas, de la verdad. Ajá. Y te digo, yo soy un amigo de Roberto Ramírez y él, ajá, está vendiendo, tiene gallinos, está vendiendo. Oye, una pregunta. Jorge Vázquez, uh-huh. ¿Él agarró líneas tuyas o tú le agarraste líneas de él? Mira, yo hay una polémica ahí. Que no, yo tengo líneas de él, yo tengo topis de él, tengo penis de él. Y nada más. Y él tiene hechiceros míos. Okay, ¿tú le pasaste sementales? Le posee sementales, sí. Sí, sí, sí. Porque también ya sacó como 400. Sí, sí, tiene hartos hechiceros. Te digo que sí, sí, lo que ninguno mexicano no se ha podido. Ha hecho, ¿eh? No, pues ya aquí para que se anime la banda, para que se pueda. Fuiste el ejemplo, sí, para los mexicanos, para que los gringos, cabrón. No, y fíjate que ya la juventud ahorita viene más dura, porque tú has visto que le están invirtiendo tiempo y dinero a la juventud. O sea, ya el gallo viene, pero evolucionando durísimo, Víctor. Vas a ver, de aquí a 3 años. La gallística en México va a ser otra cosa. ¿Tú crees? Sí, sí, es que mucha gente le está invirtiendo mucho, ¿eh? De verdad. ¿Crees que ya va mejor gallos aquí que en Estados Unidos? No, 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 no te puedo decir eso. A lo mejor nunca lo haríamos. Pero sí habría gallos aquí que les podríamos competir, ¿no? Yo pienso que sí. Te voy a decir por qué. Y siempre me meto en problema por esto, porque hay muchos gringos en Estados Unidos que venden 200, 300, 500, 1000 tríos. Y no juega un gallo en 20, 30 años. Exactamente. Entonces, si tú tienes este gallo, ¿eh? Y dices una cosa ahorita, y yo siempre he dicho, siempre hay que criar ganadores con ganadores. O sea, claro. Tus hermanos, bueno, más bien, tus hijos son ganadores y tú vas a sacarlo a él porque él es ganador. Y vas a usar a sus hermanas. Mira, algo que a mí me ha funcionado bien, Víctor, te digo, es el Full Brother. Un ejemplo, si este gallo me sale muy ganador, que me ganara 3-4 veces y que me encantara cómo jugara todas las veces, busco la mejor hermana de él y las meto en Full Brother y ahí me sigo. Y me han jalado. Entonces, ¿no te imaginas? ¿Metes hermana con hermano? Sí, 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 sí. Y los he metido 2 veces, Víctor, de una vez. Un ejemplo, wow. A este le saco con su hermana Full Brother y me gustaron ya más que estos. A los hijos los vuelvo a hacer igual. Y me han jalado. Pero porque estás metiendo con un gallo híbrido. No, es y que lo mira. Puede ser. No, esa es una. Si lo fuera con, si lo hicieras con un asil, a lo mejor no te daría lo mismo, porque el asil es más refinado, ¿no? Yo pienso. Sí, ¿no? Claro. Pero como es un gallo híbrido, lo puedes hacer. Sí, sí, podría ser, sí. Pero ¿qué crees que cuando haces ese tipo de cruce, te le pegas mucho al fenotipo y al genotipo? A todo. ¿Qué es eso? Que te sale mucho porcentaje parecido y te juegan todos casi igual. O sea, que a lo mejor vas a sacar las mejores cualidades de claro, ese gallo. ¿Por qué? Porque estás apartando el mejor gallo. Estás apartando el mejor gallo. Pero tú ese gallo, si tú lo ganas 3 veces, te lo echarías a tus hermanas. Exactamente. Y no para sacar un puño, ¿eh? O sea, para sacar a lo mejor una nidada. Y ya calando los pollos que sí me encantan, y que, ok, ya puede reproducir. Primero lo calamos. De hecho, matamos mucho pollo de 7 meses. Les ponemos el fierro y a calarlos. O sea, todos los cruces nuevos, hay que calarlos, y hay que calarlos. ¿De 7 meses? De 7 meses, sí, se no sabe ni topar. Aunque tú crees que los gallos así les maduran más
más ¿tarda más para madurar? Mira, el asil antiguo sí. Y el asil moderno, ¿no, Víctor? Yo lo estoy jugando de 7 meses, 8 meses, sin ningún problema. ¿En serio? Sí, claro, no pueden igual que un macho, eso sí no te lo digo. Pero no se sale. No se sale. Pero un gallo asil, ¿crees que sea mejor de 2 años o 3 años? Mira, un gallo asil, Víctor, cada año se te hace más bueno. Yo los he tenido de un año, los he topado y al otro año son más buenos, y al otro año son más buenos, a los 4 años son súper buenos. Entonces tú sacas una camada nueva, una cruza nueva, uh-huh. Los calas a los 7 meses, si no te uh-huh. funciona... Se acaba todo. ¿Toda? Todo. ¿Sean 200, 100? Son 200. El año pasado maté 90 pollos de 7 meses. Topé los primeros y se salió uno y dije, no, pues ¿para qué me arriesgo? Es que mira, es pura pérdida de tiempo y dinero. Pero aunque sea... O sea, 7 meses no lo puedes pedir mucho a un animal. No, pero yo sí me gusta verlos que aguanten. Sí. O sea, y que se respondan cortados y todo esto. ¿Aunque sea 7 meses? Sí, de 7 meses. Un ejemplo, calo uno y se ponche, calo otro y vámonos, se acabó. Ah, pero pues, se puede ponchar uno porque, o sea... Mira, por la edad y porque pues, un tiro noble. Y tú sabes que un tiro noble hasta un gallo macho lo anda sacando luego de... Pero y si calas dos o tres y no te gusta, no hay que darle coyote. Qué bien, entonces... Sí te vas pegando también a la casta. Ah, no, yo, mira, es que para mí, Víctor... Porque eso que tú haces es algo extremo que haces. Ajá, pero es que mira, lo que también estamos un poco mal, te digo, de la casta, es que un gallo de primera debe tener todo, Víctor. Debe de tener casta, poder, inteligencia, sentido de la distancia, tino, corte. Si al gallo le falta algo, Víctor, no es de primera. Un ejemplo, traes un gallo finísimo, tirador, pero no cortó, ¿a poco es de primera? Aunque esté fin, no, le faltó corte. O traes un asilado muy cortador y todo, pero donde le pegan se ponchó, tampoco es de primera. Sí. O sea, un gallo para que sea de primera debe ser un gallo completo. ¿Y crees que tú puedes tener, por ejemplo, yo tengo mis Yearling Hatch, son malísimos, uh-huh. No tienen nada de juego, pero tienen de mucho corte y mucha casta. Ajá. Y mis Gilmore tienen mucho juego. Ajá. Yo los cruzo y me dan bueno. Claro que sí. O sea, Brent Easterling tiene unos giros que decía, no cortan, no pelean, pero tienen poder y tienen casta. Ajá. Y los pones con su Bruno, que no son muy castudos, ajá. Y la cruza es una cruza perfecta. Claro. Es que mira, es el trabajo del creador de buscar las mejores virtudes que le quiere inyectar. Ir buscando qué es lo que le quieres ir poniendo a tus líneas. Es el trabajo de un creador. ¿Y tú te gusta ponerle poder arriba, casta y poder, el macho arriba o la... O mira, la... lo he hecho de las dos formas, Víctor. ¿Y no dice diferencia? No. Cuando le pongo el poder abajo, pues me salen nada más cabezones, más fuertes. Pero me juegan igual. Igual, sin ningún problema. ¿Y el mismo porcentaje de ganadas? El mismo. ¿Para ti qué es un porcentaje bueno de una línea buena? ¿Porcentaje bueno de una línea buena? O sea, de pelar ganadas. O sea, tú tienes una un... Yo creo todo en porcentajes. Yo uh-huh. toda mi vida lo hago por porcentajes. Todo lo veo con números. Ajá. Si veo una línea nueva que tú tienes, yo lo veo por porcentajes. Lleva... No sé, 70% de peleas ganadas, este lleva 80, este lleva 90, a ti practica un buen porcentaje. Mira, para mí un super porcentaje es el 70%, Víctor. La verdad, porque ya el 80-90 se me hace imposible, de verdad. Está muy difícil, ahora sí que vamos a la competencia. Y el otro también trae fierro. ¿Dónde van a competir también? Exactamente, y ahora sí que el rival también trae un gallón y viene al 100 también, o sea... Y yo creo que un 70%, yo creo que para mí es un super porcentaje. ¿Todas tus líneas llevan, manejan mínimo 70% o hay unas que más bajito, unas más que más bajito? No, todas. La que no llega al 70 la eliminamos. Ah, ¿qué viene? Sí. Y de hecho, año por año hago cruces nuevos, Víctor, para ir calando nuevos. O sea, ni un año me quedo con las manos cruzadas. Este año metí 52 tríos individuales. O sea, ¿individuales? Individuales. Eso son puro, es un puro experimento, ¿no? ¿Y qué crees que...? O sea, ¿hechas en par o...? Hecho en par y hecho en trío. ¡Wow! ¿Y el trío también lo obtienes separado también? Un ejemplo, son dos gallinas hermanas con el gallo que les quiero echar. ¿Y vaca diferente a todos los demás? Uh-huh. ¿Y cuántos lotes tienes ahorita? Chicos, son 60 al todo y grandes son 22. Los grandes son de 12 gallinas cada lote. Okay. ¿Y cómo eres para tener control de todos los lotes y si más hay 60 y tantas marcas? Todo lo traigo apuntado, Víctor, todo. No, traigo un marquerío que no te imaginas. Sí, pues hay que inventárnoslas, Víctor. Okay. ¿Cuántas marcas hay? 60 y tantas marcas, ¿no? Sí, pero haz de cuenta que empiezo con una nariz, luego acabo con otra y luego ya si no hay marca, pues le pongo anillo. Pero ahora déjate, digo una cosa. O sea, también en diferentes... Es que son diferentes áreas también. Un ejemplo, los ásiles.
Pues el asil morado lo tengo con nariz derecha, el asil limonado con nariz izquierda. Entonces, un ejemplo, el yap también está con nariz derecha, pero nada tiene que ver con el asil. Es prieto. Exactamente, okay. Plata prieta y todo el pedo. Después el chambo es nariz izquierda, nada tiene que ver con el asil limonado, ¿ah? Claro, entonces, claro. Bien. Igual los gringos hacen lo mismo, tiene un gallo prieto con la misma marca que un gallo hash. Exactamente. O un gallo hash con un pata blanca. Exactamente. ¿Y cuando pueden ir a tu rancho a coger animales o no? El día que guste, sí, Víctor. Y topamos. Yo los dejo topar para que se lleven lo bueno. ¿En serio? Sí. Ahorita tengo mucho, tengo como unos 2,500 machos. Ahí ¿2,500 para escoger, machos? Sí, ahí para escoger ahorita. ¿Y por qué te quedas con tantos machos? Porque jugamos mucho, Víctor. Jugamos mucho. ¿Cuántas veces al mes juegas? Hay veces, cuando más, unas 8 y cuando pocos, 2 o 3. ¿Hasta 8 veces juegas por mes? Sí, por mes. ¿Tienes 4 lugares de cuida? De cuida, sí. Wow. ¿Y por qué tener 4 lugares, no tener un lugar grande donde tú puedes controlar todo? No. ¿O cómo es para controlar 4 lugares de cuida? Ah, porque, y aparte tu... porque en cada lugar tengo un encargado con los pastores. Y de, no yo, el que se encarga de eso es mi hermano Iván. Ok. Él es el que se encarga de todo eso. ¿Y qué crees, Víctor? Que yo creo que para la persona que compite sí es mucho mejor tener varios lugares de cuida. Porque hay veces que alguna gallera se te enferma, se te desnuda y tienes las demás. Se cansan las galleras, también se cansan ya con 8 o 9 meses en la postura, ya empiezan los gallos a enfermarse, entonces tienes más opciones. Y si tienes varias galleras, sacas de aquí, sacas de allá. O sea, tienes gallo bueno para competir. Porque te enferma una gallera, te enferma claro, una gallera. Sí. Y aparte, hay veces que una gallera no se ponen buenos y en otras están buenos. ¿Cuatro gallinas tienes? Sí, 4, va de cuida. Ahora, ¿tú das mucho natación o das mucho mesa o no das mesa? Estos gallos casi no se trabajan, Víctor. Facilidad, es más. Estos gallos nada más pura rotación. Nada más lo cambias de cancel y es todo. Y qué topas. Padre, yo sí. Tengo que dar como 80 bolas. Sí. No, nada más. Y sus topas nada más. ¿Cada cuándo topas? Estamos topando 2 veces a la semana, Víctor. ¿No más? Nada más. ¿Con topadores y topadores? Sin nada. ¿Qué crees que con botadores nos hemos dado cuenta que no les duele y el gallo se hace tonto, Víctor? Juguetea. Entonces ya cuando lo cortan, en cambio, cuando los topas sin botadores, les duele y se quitan. O sea, ya no les gusta que les peguen, ¿sí me entiendes? Es muy diferente y se enseñan muy bien a topar sin botadores, que sí. Cada rato pierdes animales y más como yo que estoy muy pegado a lo cabezón, se sacan los ojos, el pico, luego de un jalón se vuelan un ojo. ¿Pero no te gusta con topador entonces? No. Aunque pierda el gallo. No le hace. Hay veces que en un día de topas hemos perdido 3. De ojo, de pico y mi pedo. Pero así es. ¿Eso lo venden? ¿Vende el gallo de desecho también? ¿O? Sí, vendemos de desecho. Mira, depende. O sea, no desecho, gallo con detalle, porque hay pues desecho pues, no le sirve a nadie, ¿no? Pero yo para mí un detalle es una pluma chueca, un dedo chueco o algo así. ¿Pero puede servir a alguien que no tenga el dinero para pagar? No, sí, pero yo lo que voy. Como un gallo tuerto de los que topamos, pero si no sirve para cría tampoco se los vendo, porque pues totalmente es un desecho, es así, claro. Porque no sirve para cría ni para jugar, que es, pero si el gallo está tuerto y le sirve para cría, sí se los vendo barato. Es así. Ahora, ¿cuánto tiempo de cuida? De cuida, es que lo que pasa es que el de la cuida es mi hermano Iván, él es el que se dedica a la cuida, mañana te lo voy a traer para que le eches una entrevista, sí. Sí, yo nomás me dedico a la pura crianza. Cada quien tiene un trabajo. Sí, yo soy el responsable, Víctor, de cruces, crianza, desarrollo, enfermedades de la polla y todo. Y mi hermano Iván es el que se encarga de seleccionar. Ahora sí que él es el responsable. Si fallan los animales, porque él va y escoge. Él va, selecciona y cuida y es el que se encarga de llevarlos al palenque y puntearlos a caballo. Él es el que se encarga ahí. ¿Y hace un equipo en la postura? ¿Cuánta gente tiene trabajando en la postura? ¿Gente? En donde está él tiene 4 personas y en las otras tiene a 2 personas, están más chicas. Y además rotan y... Sí, no, te digo, es que no vuela, no... Y ya él va y puntea los gallos. Sí, él se encarga de todos. Él se encarga de todos. De puro puchero. El que vaya a jugar, él se encarga de llevarlos al palenque y todo. ¿Él hace todo? Él hace todo, sí. ¿Y si tienen jugadas diferentes o tratan de...? Ah, no, pero si hay jugadas diferentes, bueno, ahí traemos más gente también, ¿verdad? Como ayer ustedes que jugaron la privada, ¿ustedes jugaron como...? ¿Ustedes jugaron o le llevaron a un partido? No, le llevaron gallos al partido. Sí, le llevaron gallos. Fue una cuarta hora de 500, o sea, muy dura. ¿Cuántos jugaste tú? De nosotros fueron 7. Se ganan 4, se tabla 1 y se pierden 2 de nosotros. Está muy bien. Sí. Y buen nivel, o sea, y buen nivel. Estaba Herdado, que es Guido.
Estaba Cascabeles, Magdalena y Carbonera. Carbonera, sí. ¿Lo mejor para partidos? Lo mejor, sí. Lo mejor, la pura crema y nata. ¿A quién te gustaría jugar este año? ¿Cómo? ¿A quién te gustaría jugarles? ¿Cómo? ¿A qué me gustaría? O sea, ¿vas a jugar toda la fiesta de...? Sí. ¿Aquí vas a jugar aquí también? Sí, también. ¿Cuál ha sido tu mejor triunfo que has tenido? Pues el mejor triunfo, Víctor, pues estar vivo, ¿no? No, pero en Los Gallos, ¿qué crees? Que ya llevamos muchos triunfos buenos. Llevamos Inter, Golden, llevamos Millonarios. Mira, en primer lugar uno, pero en segundo llevo tres. En segundo lugar llevo dos Golden en dos también. Oh, wow. Llevo varios Millonarios, llevo la de Creadores ahorita. También la ganamos. Ese sí, nos ha ido bien. ¿Y un porcentaje más, un 70% de pelaganas? 70%, Víctor. Que es muy grande. O sea. Yo, para mí, se me hace muchísimo, de verdad, se me hace muchísimo. ¿Y dónde se hace la área más difícil para ir a jugar? ¿Qué crees que no tenemos área difícil? O sea, igual en cualquiera ganamos y en cualquiera perdemos. Porque un área difícil sería que fuera así, que cada vez perdiera, ¿no? Pero vamos a un lugar y de repente les ganamos y de repente nos ganan, pero no se nos ha hecho muy, muy, muy difícil, Víctor. ¿Y dónde tu área más que te ha hecho más duro ganar? Más duro ganar, y yo creo que para la Sierra de Querétaro, tu papá Ezequiel Montes, ahí se nos han puesto más duros que para todos. ¿Por qué? ¿Por lo frío, por lo alto, por qué? Pues sabe tú, pero ahí nos ha costado más tiempo. Más. Y está cerca de tu casa. Y está cerca, exactamente. A diferencia cuando les jugamos en San Gil, en el Parianes, ahí podemos bien, ahí sin ningún problema. Y más para allá cuando nos han jalado los gallos, sepa quién se debe. ¿Entonces juegan todos sus ventajas, ustedes todos las juegan? Todos sí. Increíble. Sí. Pues te felicito la verdad por tu gran trabajo y, gracias, y por esa elección que le estás dando a los Indios. Gracias. No, oye, hay que echarle ganas, sí se puede, Víctor. Sí se puede. ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy como Eugenio Burras Prietas o Rancho Burras Prietas. Está bien. Entonces, sí. Pueden ir a topar conmigo a la central. Claro, ningún problema, sí, Víctor. Y vende también, o sea. ¿Para que alguien siga la línea, recomiendas un lote o que no? Sí, un trío, les vendo el trío ya hecho y ya les digo qué es lo que les va a dar, hasta el tono que les va a dar. Tú le dices, las hijas les puede echar así, claro, o sea, claro. Para que ellos hagan su propia línea también, ¿verdad? Y son animalitos, bancos genéticos muy buenos para lo que estamos jugando, Víctor, para la pulgada. Sí, a lo mejor lo desconozco, yo nunca lo he jugado, lo he visto, pero yo nunca lo he jugado. Pero nunca me he metido esa arma porque pues no me interesa, o sea, no... Es que mira, Víctor. Estás dando triunfos. No, y déjate, digo, ¿qué pasa? Se me hace muy bueno ese del GAF, pero yo mis gallos no los crío para que aguanten. Yo de verdad no. Yo si fuera lo mejor que ni los tocara. ¿Tú crees que para que corten, para que se quiten? Claro. Y midan la distancia. Sí. Y claro que traen casta, porque cuando los corta, claro que aguanta. Pero yo los crío para que ni los tocara, más yo quisiera. Entonces, por eso no me gusta el GAF, yo no quiero costales, yo no quiero que aguante, no, yo quiero que gane. Yo creo gallos para que gane, no para que aguante. Claro. Yo tengo unos guiomos con Jorge Hall que tengo este problema. Y ahorita ya les voy a meter otra línea, me pasó 100 gallinas. Ajá. Porque entran, pegan, cortan y luego se quieren meter otra vez al juego. Y es cuando se meten en problemas. Ahora con un gallo inteligente los acaban, la verdad. Sí, y tengo ese problema que son demasiado castudos, o sea, ajá. Pegan y quieren mover otra vez a y ahí es cuando se meten en problemas. Exactamente, y bueno, y tú has visto que un gallo fino te cambia la pelea en cualquier segundo, aunque lo acaben en un tiro te arregle el jale. Entonces, pues yo digo que es mejor, para mí me ha funcionado, gallos listos, que no se entreguen, que hagan daño, que se muevan. Es lo que me ha gustado y nos ha funcionado, porque yo también he sacado gallo arrebatado y nunca he podido yo con esos gallos, la verdad. ¿Qué otra línea tienes aparte de los... O sea, ¿qué cruzas con tus gallos gallinas? Con mis gallos, mira, es que te digo, mira, yo líneas americanas tengo Suárez, Kelso, Radios, Clement, Alban y Ronger. De muchos creadores, ¿verdad? O sea, ¿y también te salen gallos gallinas algunos? Sí, no, pero ya con los cruces. Y líneas de poder que yo les llamo Chamo, Asil, Yap y Pakistán es lo que trabajo. ¿A tus asiles de dónde vienen? ¿Vienen de Estados Unidos? Tengo de Estados Unidos, tengo de Guatemala, tengo de Puerto Rico y tengo mexicanos. ¿De Guatemala? Sí, también he traído Guatemala. Yo ando buscando por todos lados, Víctor. Lo que me gusta me lo traigo para trabajarlo, ¿va? No siempre me funciona, pero... ¿También de Puerto Rico traes animales de Puerto Rico? De Puerto Rico, he bajado muchos asiles de Puerto Rico. ¿Y porque allá juegan puro español?
Sí, pero no, me mandan asiles de allá de Puerto Rico y buenos. Buenos asiles. Y ahí tú ya tú lo trabajas y uno te funciona. Exactamente. De hecho, ya cuando pido animal, pues ya sé más o menos qué es lo que le voy a meter, ¿verdad? Pero sí, hay veces que no me gusta lo que crío. Y hay que volver a empezar. Pero ya tengo, bueno, ya mis asiles ahorita están muy trabajados. Ya les digo burras pretas porque, un ejemplo, mis asiles traen de todos lados. No, y traen un cruzadero de asiles de todo el mundo, ¿ah? Entonces ya están alineados, pero ya de mí, ya ni se parecen a los de fulano, ni juegan como los de fulano. O sea, ya... Y ahorita, o sea, yo me quedo sorprendido como tu plática, porque ya, a lo que llevo, ya tú ya te haces un plan de aquí a 5 o 10 años. Sí, 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 sigo trabajando. Porque mucha gente trae un plan nomás de ahorita, en el momento, y... Mira, ya nadie sabe de ellos. Eso mismo, mucha gente me habla y me pregunta, oye, ¿cómo mantengo una familia? ¿Cómo mantengo una línea? Y les digo, ¿pero para qué? Mejórala. ¿Cómo, para qué la mantienes? O sea, si te hiciste de algo bueno, trata de mejorarlo. O sea, ¿cómo te vas a quedar ahí? Porque el gallo está evolucionando. Quédate con esos gallos buenos 2 años y en 2 años juega y ya no vas a poder. Entonces, te hiciste de algo bueno, hay que irlo mejorando. Cada año. Es un verdadero creador, ¿eh? Que gracias, Víctor. Cada vez mejora sus líneas, cada año. ¿Y cómo ves el futuro este año? ¿Cómo ves tu pronóstico de jugadas? Pues estamos bien motivados y bien contentos. Ojalá y se pueda, Víctor. No podemos decir nada hasta que acabe la pelea, se da uno cuenta si pudo o no pido, ¿ah? Pero vamos con hartas ganas, ojalá y se pueda. ¿Vas a jugar, ya ves que sí jugaste en la fiesta de octubre, sí, vas a jugar en la King León? Sí, sí, sí. ¿Y también en Aguascalientes? También. Sí, sí, sí. Pues te felicito, ¿eh? Gracias, Víctor. ¿Es el pollo o el gallo? Es un pollo, Víctor. Un pollo de 9 meses, mira. Está preciosísimo, ¿eh? Y la nobleza, Víctor. La nobleza que no trae el gallo de pulgada. Mira, un gallo de pulgada de los que tú tienes acá, bueno, que no me vas a mentir. Los agarras y te pican, te tiran. Y esos animalitos son muy nobles. Entonces ya llevas una garantía ahí. O sea, una garantía de que por lo menos se va a dejar manejar. Claro. O el gallito, aunque pierda, pero no se te va a descuidar. Y un gallo bravo luego pierde porque se te descuida. Claro, pues con un buen pastor, ¿no? Pero hay veces que el gallo muy pegado a la pulgada, en el palenque tú has visto que se pone nervioso y hasta bravo se hizo. Y si no era bravo, pero ya se perdió. Y esos animalitos son más difíciles que se te descompongan. Son nobles. Sí. Yo no para echarte flores, pero yo creo que sí vas a darle guerra. Que yo digo que son los 3 partidos más duros ahorita, que es Magdalena, Cascabeles y Carboneras. Y a lo mejor hasta tú sacas de gallo el año este año en las fiestas grandes. Ojalá, Víctor, ojalá. Es que traes buen equipo y traes buen papel, y la verdad, y yo me quedo sorprendido de la plática de hoy, la verdad, aprendí muchas cosas. Gracias, Víctor. Yo igual, Víctor, así que todos aprendemos de todos. Mi más grande respeto para ti. Gracias, Víctor. Y como te digo, estás haciendo las cosas bien. Gracias, Víctor. Como debe ser. Gracias. Ganando en el palenque. Y los voy a decir, compren la gente que esté dominando en su nivel. Gracias, no, no compren la gente que... Bueno, cada quien puede comprar lo que quiera. Pero de otra controversia, Billy Víctor. Yo me compraría a una persona que no juega 20 años. Sí, exacto. No, pues es que no sabes qué trae. Es que al final del día es ganar. Claro, exactamente. Tú crías y preparas y juegas para ganar. Otro me dijo conmigo ahorita, me dijo, es que yo no puedo comprar a fulano y me pueden salir, bueno, sí, pero... Te salía un poquito más porcentaje para, bueno, si te compras un partido que esté ganando. Claro. Porque lo está ganando en el momento. Y, no hace y cada año trata de mejorarlos. ¿Sí o no? Sí, así es. Estaba hablando el día con Rogelio, mi amigo de Texas, que hace 20 años en Francia había mejor que ahorita, porque los gringos calaban sus sangres cada semana. Exactamente, Víctor. Y había combines que se llamaban, que era John Perkeo, Dick Fair. Ajá. Que se pasaron, se metieron entre ellos mismos y jugaban cada semana. Y, exacto, para mejorar. Para mejorar, exacto. Y eso es lo que tú estás haciendo, porque tú estás calado, tú sabes. Sí, yo antes de ir al palenque ya están calados. O sea, independientemente que pierdan o ganen, va, pues yo sé que lo que llevo. Ya sé lo que va. No voy a ver, no voy a experimentar a ver si van a poder. Desde antes yo ya sé si pueden o no pueden. Ya para terminar, ¿tú metes mucha medicina en tu gallina preventiva o nomás curativa? Muy poca, no. Yo prevengo, pero muy poco, Víctor. O sea, trato más que nada tener todo limpio para que no haya enfermedades. Y llevar un control con, ahora sí, con las sanidades de coccidia, desde la limpieza y te voy a no pasar, se te enferman mucho. Mijo, pásame una coccidia y un bugabí.
¿Te voy a regalar? Ah, sí, Víctor, sí, para calarlo. ¿Esta Coxipro? ¿Qué es para la coxilla? Ajá. Y te voy a mandar este Bugay Pro, que se pone cuando vacunas, en tiempo de estrés. Ajá. O de mantenimiento, lo puedes poner también, y también la cuila puedes meter. Pero te la voy a recomendar, te la voy a regalar para que lo cales. Ya me dices que tenga tejalo. Claro, es más, ¿esto es para las gallinas? Para todo. Ok, déjate, digo, voy a dejar un puño de lotes y se los voy a meter. Ven. Y te voy a decir la diferencia. Y también, ¿qué tiene? Cálame un poco, Víctor. Sí, sí. Te vas a quedar encantado con este. Gracias, Víctor, sí. Y te doy las gracias por este. No, gracias a ti, Víctor, gracias a ti. Y ahora sí que todos los galleros somos equipo. Vamos a echarle ganas, Víctor. Que te bendiga, ¿eh? Igualmente, Víctor. Comenten y comparten. Ahorita pongo links de sus teléfonos de Cuida, de Sementales y sus páginas web. Muchas gracias a todos. Dios me lo bendiga. Saludos, banda. Gracias.